Fueron las peores vacaciones de su vida. Un paseo a las playas del norte del país acabó con la vida de toda su familia. Esta mujer no encuentra consuelo. Ahora en la sala de su humilde vivienda le toca velar a su esposo y a sus tres hijos. Sobre los féretros decidió colocar los juguetes de Justin de 10 años, Gabriela de 12 y el mayor de todos, Jairo de 14 años, que pasaba a cuarto de secundaria. Justin tiene 10 años. Junto a ellos su padre, Germán Arteaga Mesa, profesor de educación física del Colegio Santo Domingo Sabio de Yanahuanca. Pero al dolor de esta mujer se suma ahora la indignación de enterarse que el culpable de la muerte de su familia se encuentra en libertad y niega haber recibido dinero alguno de la agrupación Corazón Serrano. Todo estamos corriendo, el gasto es con el gasto de mi hermano, de su carro, no con el carro de aquellos asesinos que mataron a mi familia completo. ¿Ellos no se han comunicado con ustedes? Nadie se comunicaron conmigo. Ofelia Jaramillo dijo que llegará hasta las últimas consecuencias con tal de conseguir justicia para sus familiares. Ella espera que la agrupación asuma los gastos del sepelio de su esposo y de sus tres hijos fallecidos en el accidente del domingo en Chancay. En tanto, en Guaral, Erwin Guevara, chofer del bus que trasladaba a la agrupación de Cumbia, fue liberado según refirió la policía, por no existir requisitos legales para estar detenido y por haber llegado a un acuerdo con la familia. Las otras tres víctimas de este trágico accidente están siendo velados a 10 kilómetros de este pueblo.